Región 4 TV presenta el show de Turru y Diego, con el profesor Carlos Turrubiates y Diego Armando Medina. ¡Que comience la fiesta de Turru y Diego! ¡Qué gusto saludarle, raza! Buenas tardes, bienvenidos al show de Turru y Diego. Una tarde más, un día más. Bienvenidos al YouTube de Región 4 TV. Bienvenidos al Facebook también de Región 4 TV. Al Facebook del profe Turru, Carlos Turrubiates, para que lo siga. Ya es todo un experto ahí en las redes sociales. El Facebook del servidor Diego Armando Medina. Gracias por compartirnos, por seguirnos, por estar con nosotros en esta edición ya de La Liguilla del torneo Clausura 2021. ¿Quién iba a pensar, profe? ¿Quién iba a pensar que los Tigres iban a estar eliminados para los cuartos de final? ¿Quién iba a pensar que el campeón León tampoco tendría vida ya en los cuartos de final? Y ahora resulta que el Monterrey, el tan criticado por sus propios aficionados, que no le llena a nadie, que no tiene portero, que su delantero, aunque va a ser histórico, todo el mundo lo revienta. Pues Monterrey es el que está dando la cara, cuarto lugar, y está listo para los cuartos de final, profe. ¿Cómo anda? Buenas tardes, siempre es un placer saludarlo, profe. ¿Qué tal, Diego? Bien, también saludarte con todo gusto y bueno, contagiarme del entusiasmo que traen los aficionados de los Rayados, que la verdad tiene razón, pues es el equipo que queda en la ciudad. Y es el equipo que le toca participar contra un equipo interesante, que lo vamos a platicar, contra un equipo que trata de agradar también cuando juega y coopera mucho para que el partido sea un poquito más espectacular. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que Santos, la verdad, ayuda para que los partidos sean vistosos. Ojalá y sea una eliminatoria agradable, ¿no? Va a ser una tarde hoy, profe, especial, porque además que tenemos un invitado de lujo, un gran regiomontano. Yo me atrevo a decir que en una escala de jugadores regiomontanos en la historia de todo el fútbol soccer, sin duda, el invitado que tenemos hoy entra en el top 3, top 5, tal vez, si usted gusta, de jugadores regiomontanos. Eso ya... Más adelante entraremos en esa polémica, profe. Claro, y a lo mejor de gustos entra en esos 4 o 5 que tú dices, pero en exitoso puede estar en el 1 o el 2, ¿eh? O sea, porque no es fácil lo que logró. Ah, caray, tanto así, profe. Y bueno, no sé, mencióname uno que haya ganado tantas cosas, un regio. Yo pongo en el número 1 a José de Jesús Arellano Alcocer. Sí. 3 veces claro. Mundialista. 3 veces mundialista. No cualquiera, 3 mundiales. Es un montón. 3 veces campeón de liga con la pandilla, campeón de CONCACAF, capitán mucho tiempo. Y bueno, esos son los logros. Y después la calidad individual en la cancha, bueno, impresionante. Claro. Pero fuera del cabrito, creo que estoy con usted que ahí está la pelea en el 2, 3, 4 entre los Aldo de Nigris, Irán Mier, Israel, el piloto Jiménez, que es nuestro invitado de hoy, y tampoco hay tantos, profe. ¿Quién más? No, el abuelo Cruz, digo, puede ser. Por eso te digo, no hay muchos, no hay muchos. Bueno, el abuelo es de Tampico, ¿verdad? ¿Mande? El abuelo es de Tampico. Claro, claro. Sí, no, nacidos, está bien, a lo mejor se formó acá, pero hechos, o sea, nacidos en Monterrey, hay pocos con ese palmarés, con esos logros que han tenido estos jugadores que has mencionado. Es correcto. Bueno, hoy tenemos a Israel, el piloto Jiménez, hoy flamante capitán del Mazatlán. Sí, ya sí. Me lo cambiaron de lateral derecho a contención, histórico con Tigres, medallista olímpico en Londres. Tenemos mucho que platicar con él, pero más adelante, raza, en unos minutos más, porque traemos nota calientita, profe, y nos vamos directo con los Rayados, ¿le parece? En la liguilla, lo que está pasando en el entorno de Javier Aguirre. Tengo mis dudas, profe. Sí. No me digas, porque ¿qué viste? ¿Qué te preocupa? Casi nunca, casi nunca me gustan las alineaciones. Eso ya usted lo sabe. Sí. Pero la que hoy puso,
es la que menos me ha gustado y me parece que es el partido más importante que ha tenido Javier Aguirre desde su regreso a México, los cuartos de final, y es la alineación que menos me ha gustado, profe, y eso me preocupa enormemente. La alineación del Monterrey que pinta para el jueves me tiene preocupado, profe. Pero me tiene que, pensando desde hace un buen rato que supe la noticia. Sí, pero fíjate que en funcionamiento cuando la utilizó no estuvo mal, ¿eh? A lo mejor no con estos mismos jugadores, pero también pensando en el equipo que va a estar, tener enfrente, cómo está acostumbrado a jugar el equipo de enfrente, yo creo que lo puede sacar de su zona de confort, llámese de su zona que conoce el sistema cuando le juegan de esa manera. O sea, porque Monterrey estaba jugando 4-3-3, ¿no? Que en defensa se hacía 4-1-4-1. Sí. En defensa se hacía 4-1-4-1 y es una forma parecida o espejo a lo que estaba jugando o a lo que está jugando Santos. Y para mí, Santos tiene más dominado ese estilo que Monterrey y a lo mejor Javier, entendiendo esa parte, le cambia un poquito para sacarlo de su zona de conocimiento. Digo, yo por ahí queriendo sacarle conclusiones, ¿eh? O sea, queriendo ponerme más o menos en la manera de pensar del cuerpo técnico de Javier, a lo mejor por ahí le están buscando sacarlos de su zona de conocimiento al equipo visitante, ¿no? Sí, totalmente. Yo quiero pensar, profe, yo quiero imaginarme, y ojalá que así sea, que es como para distraer al rival, para confundir a Santos Laguna y que a la hora de la hora salga con otro cuadro. Esa es mi esperanza, insisto. ¿Tú crees, ¿tú crees que fue una prueba y que a la mera hora defina por otro lado? Pues ojalá, profe, si lo ha hecho muchos partidos de la temporada, yo creo que la mitad de los partidos lo hizo así, pues ojalá que sea así, insisto, es mi esperanza, porque a mí no me gusta nada. Para la raza que no se sabe la alineación, la vamos a mencionar, la alineación con la que hoy entrenó en Monterrey el Interescuadras de este martes, ya mañana Rayados viaja a Torreón, entonces es prácticamente la que se va a utilizar para el jueves. Profe, pero también quiero que sea una tarde donde usted nos ilustre. Sí. Nos abra el panorama y nos platique cómo juega Santos Laguna, profe. Ya nos dio ahorita una probadita, pero cuéntenos un poco, además del formato, que ya lo mencionó usted, de la formación madre, ¿cómo juega Santos? ¿A presión alta, presión media, te da el espacio al contraataque? Cuéntenos en la cuestión táctica, ¿qué poder esperar de este Santos Laguna del señor Guillermo Almada? Que, ojo, siento que juega diferente a ese Santos Laguna superlíder de hace año y medio que el Monterrey eliminó. Sí, porque bueno, le cambiaron jugadores, cambió plantel, o sea, le fue moviendo o fueron vendiendo jugadores y reforzándose, a lo mejor los que llegaron no con la misma calidad de los que se fueron, y por ahí trató de moverle, ¿no? Un poco el entrenador. Pero su sistema o su esquema se sigue basando en lo mismo, ¿no? En una coordinación de presión. Es un equipo que por su juventud o por su dinamismo, porque es un equipo dinámico para jugar, trata de incomodar al equipo rival desde su salida. Es un equipo acostumbrado a ir a buscar la presión alta, coordinándola, obligando al equipo rival a dividir para que él, después de los rebotes o las segundas pelotas, ganarlas y de ahí generar un ataque. Yo creo que es un equipo que está convencido de eso, que lleva a los rivales a su máximo esfuerzo, o sea, no los deja descansar. Es un equipo que el entrenador ha tratado de tener esa mística de correr, de entregarse, de luchar, de morder por todos lados del campo. Y eso le ha funcionado, la verdad, eso le ha funcionado desde que él llegó acá. Si bien recuerdas, Diego, fue muy criticado porque quería jugar igual de local, de visitante, se llevaba goleadas contra equipos que a lo mejor dices, jugando de distinto, le puedes sacar un marcador. Es por eso que te comentaba que es de los rivales que luce los partidos, porque le juega igual al rival donde juegue, trata de poner su estilo. Y a veces, así como goleó, así también se puede llevar una goleada, ¿eh?
O sea, digo, son equipos que ese entrenador que siente así el partido, ¿no? Que siente así la eliminatoria y los juegos, del hecho de ir a buscar el marcador. Bueno, entonces, más o menos eso es Santos Laguna. Ya nos abrió el panorama, profe, de lo que podemos encontrar con este rival del Monterrey en estos cuartos de final. A ver, ¿qué dice la raza? ¿Qué dice la raza antes de dar la alineación? Se nos quedó congelado ahí el profe Turbiates. Ahí está ya. Ahí está el profe Turbiates. Ya estamos, sí. Estaba congelado, profe. Pero ahí estamos. A ver, Pepe Tobar. Buenas tardes. Abrazo grande. Buenas tardes, mi Pepe. ¿Cuándo tendrá una bomba Rayados como Tigres, José María Lozano? La bomba puede ser el campeonato, raza. Vamos a pensar en la liguilla. Estamos en la liguilla. No es lo mismo ser cuarto lugar, profe, a ser décimo. Si eres décimo, te urge mejorar, te urge reforzarte. Si eres cuarto, lo que te urge es ir a salir campeón. Estás en la liguilla, es que hay que ir a salir campeón. Piensa en salir campeón. No andes pensando en ir por una bomba, un europeo o algo así. Me enoja, profe, que estemos en liguilla y que anden volteando a ver al que se refuerza porque quedó en décimo lugar y fracasado en esta temporada. Tranquilo, tienes razón, no te me calientes plancha, pero tienes razón. Estás en competencia, estás con la posibilidad de ser campeón. Hay que, eso va a ser su mejor refuerzo, ¿no? Un campeonato. Esa es la bomba que necesita la afición de Monterrey, la estrella, el campeonato. Aquí nos dice Pepe Tobar, no es mejor que Arellano ni Aldo. No, a ver, acá no estamos diciendo si es mejor o peor, sino el Pastor Lozano. El pastor. El éxito, o sea, los éxitos, sí, o sea, no es mejor. Mejor hay varios mejores, a lo mejor, ¿no? Que Israel. No, tampoco tantos, profe, tampoco tantos. No. ¿Regios? Bueno, es de gustos, puede haber jugadores mejores regios, pero con lo que logró, deja tú lo bueno o lo malo, sino lo que logró. Estamos viendo el palmarés de la trayectoria, ¿no? Pero bueno, es un tema que al rato lo vemos eso. Y sobre todo la regularidad. Pero al ratito vamos a tener al piloto Jiménez, que por cierto, hoy es un aniversario importante en su carrera. Fue un parteaguas. Sí, un parteaguas. Ya lo mencionaremos. Bueno, profe, ahí le va la alineación para la raza que no se la sabe. Ahí le va la alineación, raza. Hugo González en la portería. Con sus dudas, ahí va a estar Hugo. Usted sabe si quiere apoyar o reventar al que va a ser su portero. Ahí está. Cortesía de nuestro compadre, el chileno MX. Línea de 5. Layún, Montes, Nico, Mora y Gallardo. Aquí, bueno, ahorita me freno ahí, porque se me preocupa muchísimo la defensa. Celso en la contención. No le tengan miedo. Celso en la contención, profe. Eso sí me pone feliz. Celso en la contención. Dos interiores, Ponchito y Charlie, lo mejor. Maxi de media punta y Vincent Janssen de centro delantero. Madre mía, ahí no sé qué pensar, cómo me están dejando al histórico Rogelio Funes Mori en la banca. Y preocupación, profe, usted que fue un experto en el tema defensivo en su carrera. Sí. Yo no entiendo, y por eso tengo la esperanza que al final esta no sea la alineación, profe. Yo no entiendo cómo un chico que tiene entre el 3 o 4% de minutos jugados en la liga, como Adrián Mora, no concibo que vaya a ser titular en la liguilla, profe. Eso para mí no tiene sentido. Alguien que no jugó absolutamente nada en la liga, que termine siendo titular en el partido de matar o morir, profe. Explíquenme usted eso. No, bueno, son 180 minutos, ¿eh? No es matar y morir, es el primer partido. Segundo, ¿qué otra opción tienes ahí para poner con esa forma de jugar? Yo prefiero a Celso Ortiz haciendo la función que ha hecho muchas veces. Pero eso no es suyo. Después, si se equivoca, si él no es central, ¿por qué no hubieras puesto al chico este? O sea, siempre es bueno, está bien, es la polémica y es lo sabroso. Y tienes razón. Si en el clásico lo hizo Craneviter. Puede ser una variante ahí de poner a Craneviter, de bajar a Celso como marcador central y puedes estar jugando con una experiencia, ¿no? Está bien, está perfecto, es válida, ¿eh? Es válida, no es descabellada, ¿eh?
O sea, tiene su validez esa que tú, no ando que tan tú mal. Dices. Posiblemente fue una muestra este entrenamiento y ahí va a decidir si le gustó o no. Si lo vio nervioso, si no lo vio con esa cosa que necesitas jugar en liguilla, pues a lo mejor decide por lo que tú estás diciendo. Pero tampoco hay que espantarse en la manera de... El chico cuando participó lo hizo bien. Yo sé que es liguilla, es un perfil natural, es zurdo el chavo, o sea, marcó bien cuando jugó. Lo mataron que porque le dieron un baile de que cuando jugó, pero estaba de lateral, no estaba de central como es. Entonces, pero son las oportunidades de los jóvenes, mi Diego. Son las oportunidades. Yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que observarlo. También Santos tiene muchos jóvenes que le han funcionado, pero al fin de cuentas decidieron en alguna vez iniciarlos. Y bueno, si Javier decide, es porque también lo está viendo en el día a día y siente que puede ser capaz para poder participar en el juego. Pero yo creo que pudo haber sido una prueba también, como tú dices, Diego. Vamos a esperar. Yo todavía no lo cerraría. Sí cerraría la forma, sí cerraría la estructura, pero a lo mejor ahí, como tú dices, a lo mejor a Celso lo puede poner ahí y puede poner a Craneviter solo. Y le seguimos para más adelante. Ahorita, es que... ahorita tú me abres el otro tema. Bueno, se quedó congelado un poquito, Diego. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, profe. Ahí estamos. Como que nos estamos tomando un poquito. Ah, es que le digo algo, profe. Me preocupa no solo lo de Mora, sino me preocupa que junto está con Nico. Ya no lo escuchamos, se quedó congelado, pero bueno. Ahí está. ¿Ahí me escucha, profe? Ahí está. Ahí me escucha. Perfecto. Perdón, aquí estamos. Le digo que no solo me preocupa lo de Mora. Sí. Me preocupa que está con Nico. Y no porque Nico sea malo, ni mucho menos, no, nada que ver. Sino que Nico tampoco tiene la continuidad en el torneo. Ha jugado un 20, 25, 30% tal vez de los minutos en la temporada. Además trae un tema en la rodilla. Entonces se unen estos dos. Yo la imagen, perdón, profe, que tengo de Adrián Mora es que me le rompió la cintura a Lucas El Arayán en Columbus. Esa es la imagen que yo tengo de Mora, por eso me preocupa tanto. Sí, bueno, no siempre te vas a enfrentar a un Lucas El Arayán. O sea, eso también tiene que ver. Imagínate si a cada jugador lo sacan cuando le quiebran la cintura, no hubiéramos jugado muchos en toda nuestra carrera. O sea, la verdad, o sea, muchos nos sacarían a la primera, se quedaría sin jugadores la Liga MX. Pero bueno, yo creo que puede ser una prueba. Y si nos ponemos a jugar a técnicos, pues puedes hasta cambiar a línea de cuatro y puedes jugar distinto, ¿no? Pero yo creo que puede ser una prueba a la cual se pueda estar definiendo por ahí mañana, Javier. Bueno, el medio campo, bien, ¿no? El medio campo es sí. Con Celso Ortiz, con Charlie, con Ponchito, incluso hasta los carrileros me gustan mucho. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Gallardo y Layún son mucho mejor carrileros que laterales. Entonces, ahí no hay ningún problema. Después arriba, profe, que se me fue a negros el profe Turrubiates. Después arriba, esa es mi preocupación, raza. Le estaba contestando. Me preocupa. Al invitado. Le estaba contestando al invitado. Ya. Ay, 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 ya. Le digo, profe, que arriba, sí. explíqueme usted. Jansen sobre Funes Mori. Si hay que rescatar al mellizo, al goleador, sí. ¿Cómo lo vamos a rescatar desde la banca? Mira, puede ser que entrando de revulsivo pueda funcionar, no sé. Pero digo, lo que dijimos la vez pasada, Diego, de Vincent, que para mí es un gran jugador en asociación. Es un gran jugador que nos demostró que pone a jugar a todos de frente, a todos los volantes, hace participar a los interiores, hace participar a los cambios de juego que hace para que se ingrese el otro carrilero. O sea, puede ser interesante verlo, ¿eh? Hay que verlo, porque para mí participa o hace participar más al equipo cuando juega Vincent a cuando juega Funes. Funes es un jugador que se da vuelta, que lucha, caray, que pelea, que se genera su propia jugada y va y define. O
los demás tienen que llegar por banda para tirar centros para que Funes llegue. Digo, son características que a lo mejor, como pretende jugar en este juego de ida Javier, a lo mejor Jansen se puede desarrollar mejor que Funes Mori. Para el estilo de la línea de cinco con tres en frente cerrados frente a él. Imagínate él aguantando la pelota y jugando de primera en paredes con Ponchito, con Carlitos, con el argentino este, con Maxi. Entonces, hay que observarlo, hay que verlo. Tiene sentido lo que hace Javier o lo que intenta. Bueno, yo solamente le quiero recordar algo al Vasco Aguirre. Tiene más de 20 años que no juega una liguilla. No se le vaya a olvidar, Vasco. Yo sé que tiene un colmillo largo y retorcido, experiencia. Es un entrenador fantástico. Hay gol de visitante. 0-0. Pareciera bueno de visita, pero no lo es. Porque si Santos viene y nos mete uno, hay que meterle dos. Y ya cualquier empate le da el pase a Santos. Hay que meter goles. Y yo veo muy defensiva esta alineación. Pero, o sea, tú ves chata la ofensiva. O sea, Funes pues, es el único que puede hacer los pues goles. Es que Jansen no tiene gol, profe. Pero ¿hace cuánto Funes no mete gol? Jansen, los últimos dos goles que metió fue al estilo Chanfle. ¿Pero los metió? Le quiso tirar con una y luego le pegó en la rodilla de la otra. Pero ahí estuvo, en ese lugar, y hay jugadores que no están ni siquiera en ese lugar. Bueno, a ver, ¿qué dice la raza? Por cierto, los que se van conectando en cualquier momento. ¿Qué le dijo, profe? Israel Jiménez. Ya está preparándose a las meras 7, entra. Cualquier momento llega Israel Jiménez, el piloto, nuestro gran invitado de hoy. A ver qué opina del Tuca. Claro. Que nos cuente cuando se peleó con el Tuca. A ver si nos suelta esa, profe. Ahí cambió de israelito a don Israel, ¿eh? A ver si nos cuenta de Tomás Boy. Si Tomás Boy le contó algo, que por qué nunca viene a Tigres. Claro, también. Algo así. A ver, ¿qué dice la raza? Hay que tener paciencia con Funes. Van a ver que estos partidos contra Santos meterá el gol histórico. Saludos, profe Turro y Diego, Alejandro Carrizales. Estoy de acuerdo, Alex. Yo también lo creo. Pero de titular. De titular. De revulsivo entra y lo hace. Jansen debe jugar atrás del delantero, haciendo jugar a los demás. Es lo mejor que hace. Una especie de creativo, dice Pepo Tobar. Ah, caray. No. Yo he visto otro Jansen totalmente. Claro, ya lo intentó y no le salió. Ahora, a lo mejor, al revés. A lo mejor Jansen de espalda y Funes Mori ahí de frente, atrasito de él, puede jalar. Oye, me está preocupando, profe. ¿No seremos nosotros los que no sabemos ver el fútbol? Porque mira, Víctor Alejandro dice lo mismo. Sí. Dice, Funes es poste, Jansen es segundo delantero, se mueve más y podría hacer jugar a los demás. Ah, caray. Yo te insisto, yo he visto totalmente otra cosa de Jansen. Sí, porque ahora que lo dejó solo, tiene esa libertad, esa movilidad para poder darse vuelta, para poder jugar, para poder intentar esos cambios de juego, esa pared. O sea, sí. La verdad, yo lo vi. Contra Mazatlán. Está bien. Equipo eliminado. Sí. Y contra el Columbus, sí, sin Celarayán. Tienes razón que los centrales del Santos son buenos marcadores, ¿eh? Digo, Doria me parece un jugador diferente. Que se acopló rápido al fútbol mexicano y está haciendo muy buen torneo. Es correcto. Alejandro Carrizales, vamos con todo rayado en el pronóstico 2-1. Ojalá, sería sensacional. Dice un gol de Funes y Jansen, sería la noche perfecta del jueves. Más de visita, venirse 2-1 de allá, imagínate. Con la llegada del DT de León, Nico saldría a León. Pues puede ser, ¿por qué no? Ah, con el argentino, con ese. Ariel Holland se llama, ¿no? Ariel Holland. Sí. Puede ser, también pues conoce, ser. Me parece, Maxi Mesa también. Buena oportunidad, digo, para Nico, de continuar. Digo, si es que realmente lo quiere. Nico también ya tiene 35 años, digo. Claro, no es tan fácil. Sí. Saludos desde San Antonio, Enrique Delgado. Bueno, saludos, raza. Saludos, entonces, raza. Ahí está. Llegando a una conclusión, profe, ¿usted comprende o le gusta o las dos cosas? Lo que preparó Aguirre. Trato de interpretar lo que intentó Javier. Tiene sentido.
vamos a ver si lo ocupa o no, porque como tú dices, es un entrenador que le gusta probar y en ocasiones define otra cosa, pero a lo mejor lo usa como variante esta, a lo mejor no es la fija, a lo mejor, como tú dices, va a cambiar jugadores. Sí. Pero bueno, yo creo que le está buscando el poder, sobre todo en el partido de ida, Diego. Yo creo que el de vuelta lo tiene claro, lo que le ha funcionado, pero en la ida trata de buscarle por ahí algo que le incomode al Santos. ¿Por qué? Porque, bueno, Santos se ha hecho fuerte en casa. Acaba de meterle 5, ¿eh? O sea, metió 5 el partido pasado. Entonces, no me preocupe más, profe. Me dice, metió 5 y luego veo a Nico y Adrián Mora, mis centrales. Me preocupa todavía más. Pero ayudados por Celso y ayudados por Gallardo y ayudados por el Ponchito, por ese lado, pues también no van a estar tan descobijados. Oiga, profe, ¿qué será lo más peligroso de Santos? Hay un jugador que a mí me gusta mucho desde hace, ¿qué será?, un año y medio, 2 años. Tuvo un pequeño bache este torneo, pero creo que está retomando. Sí. Y le dicen el mudo y se apellida Aguirre. Se llama Eduardo Aguirre. A mí parece un gran jugador, muy joven este chico. Chiquito muchas cualidades, muy rápido, tiene gol, tiene buen disparo a larga distancia. Ojo con este joven, profe. Sí. Pero bueno, hay jugadores importantes, te digo, como Doria de central, como Gorriarán de volante. Son jugadores que... ¡Oh, jugadorazo, Gorriarán! Que le ponen que le ponen esa experiencia, que le ponen esa base. Hay un chiquito como 18 años, volante, ¿cómo se apellida este chico? Se me fue ahorita el nombre, un habilidoso ahí de en medio campo. Pero lo que voy es de que tienen esa combinación juventud y experiencia y intensidad. Entonces, yo creo que es interesante. Lo que puede salvar el Monterrey, bueno, pues es la experiencia de mucho jugador que tiene ya adulto, con varias liguillas, que saben o esperemos que sepan manejar ese tipo de partidos. Luis Gerardo Medina Mata nos manda saludos, profe, y nos pregunta si cree que va a calificar Rayados a semifinales. Sí, yo creo que sí. Digo, al final, creo que es la serie más pareja. Es muy pareja. Los mismos números lo dicen, 4-5. Muy pareja. Pero creo que sí es ligeramente favorito, ¿no, profe? Muy pareja, pero bueno, sí, ese puntito o esa décima que tuvo para estar arriba, pues es lo que lo hace favorito, el recibir en casa, en el segundo partido, todos esos factores que se pueden sumar para hacer un poquito favorito al Monterrey, pero es el más parejo, coincido contigo, no va a estar sencillo, va a estar difícil. Aunque bueno, ya después de lo que vimos en repechaje, de la eliminación de León, increíble, que es a lo mejor la que veíamos junto con el Santos Querétaro más dispareja, y miren lo que pasó con Toluca, lo que pasó con Atlas eliminando a Tigres, lo de Pachuca, que le pasó por encima, pero feamente, a Chivas, todo puede pasar, de verdad. Esta es la magia de la liguilla, raza, es la magia de la eliminación directa. A ver, arriba la pandilla, dice Antonio Rocha. Profe, ¿hay que ir por goles ya con el gol de visitante? O lo que dijo usted, a tratar de calmar las aguas contra un muy buen local como Santo Laguna. No, yo creo que hay que saber jugar la eliminatoria, ¿no? A 180, no se define todo en 90. Aunque hagas 2 goles, pueden y venirte a hacer 2 goles. Diego, lo vimos cuando es a un solo partido, que sería el de ya de vuelta. Pues se abren mucho los partidos y son muy vistosos. Pero cuando son de 2 partidos, pues hay que tener el primer partido de estudios, ¿no? Pero sí, sería lo ideal, obviamente, ir a hacer goles, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero para tener otro puntito extra, otro plus extra para cuando juegues de local. Profe, me están llegando mensajes de Israel Jiménez. Sí. Dice que ya se conectó, pero que pide una contraseña. No sé si lo quieras atender, profe, en llamada, Tito, para darle la bienvenida, ¿te parece? Vale. Porque trae ahí un tema con... No sé, déjame se lo paso a Tony, al productor, el contacto, para que él lo atienda, si no. Vale. Sí, para que... Ahí regreso en un minuto, aguántame. Ya. Dale, profe, dale. Aquí me quedo tantito con la raza. A ver, vamos a leer a la raza. Venga, porque viene Israel Jiménez, raza, viene Israel. Es más, vayan haciendo sus preguntas para preguntarle al piloto Jiménez. A ver, Mario Lozano,
En 2019, este técnico quiso venir a jugarle al Monterrey al tú por tú y se llevó la canasta llena. Es correcto. Era superlíder Santos Laguna. Eso fue cuando el Monterrey sale campeón. Le metió 5 aquí Rayados. 5 con un par, un golazo que, golazo, uno en el primer tiempo, golazo impresionante, uno que hace en el segundo tiempo así, picadito, fue sensacional, y luego gran partido de Vincent Janssen, gol de penal, también le puso una asistencia a Dorla Pavón, fue sensacional. A ver, entonces Mario Lozano, ahí está Mario, raza, de verdad, no estoy ni exagerando, no estoy ni actuando, ni jugando. A mí sí me preocupa el tema de la alineación del Monterrey para el jueves y la manera en que hay que saber jugar una liguilla. ¿Cómo la juegas? La ida. Estoy de visitante contra uno de los mejores locales que es Santos. ¿Voy y aguanto y trato de no perder? ¿O voy por el gol de visitante? Por el gol de visitante que te puede dar esa diferencia en estas liguillas que ha sucedido muchas veces. El gol de visitante termina por marcar en muchas ocasiones quién avanza y quién se queda. Ya estamos ahí, ¿verdad? Está a punto de conectarse Israel el Piloto Jiménez. De última hora, raza. Ahí está Víctor Manuel Bucetich. Se queda con las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¡Qué cosa! ¿Quién lo iba a pensar? ¿Cómo un equipo grande va a aguantar un fracaso de esa manera? Pero bueno, ya platicaremos de eso. Ahí está mi compadre Israel Jiménez. Ya está por ahí. Ya le pasamos la contraseña. El profe Turru. Irra, bienvenido, compadre. Bienvenido a Turru y Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos primero cómo la estás pasando en estos días libres y en qué parte del mundo andas, Irra. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ya de vacaciones y ahorita ando acá en la carretera nacional, en un rancho, de hecho. Me pescaron de vacaciones el profe Turro. No, excelente, muchas gracias, Isra. Gracias por aceptar la plática y disfruta, la verdad, porque bueno, pues sí, la temporada estuvo pesada y hay que disfrutar un rato acá con la familia. Sí, de acuerdo, muchas gracias, en verdad, Isra. Bueno, pues entrando directo a la plática, Isra, ¿en qué momento te convertiste de un lateral derecho, compadre, ahora a un contención? Te vimos brillando en la temporada ahí y siendo el capitán del Mazatlán de Tomás Boy. Cuéntanos esa evolución que tuviste, cómo fue tu plática, cómo te dieron el gafet y cómo te sientes hoy de contención cuando tu carrera la has hecho como lateral derecho. Sí, la verdad, pues ahí el profe Tomás Boy ahí me vio cualidades que podía hacerlo ahí de contención y ahí pues ahí el objetivo era ponerme y tener ahí un poco de salida, que es lo que yo me caracterizo ahí de contención, buena técnica, y él vio esas cualidades y me puso ahí. Y de capitán, pues yo creo, pues la jerarquía, el orden que yo hablaba con todos mis compañeros, de la comunicación, yo creo que eso fue lo que yo pude aportar y lo que él vio que yo pudiera influir en todos mis compañeros. Pero me sentí bien, gracias a Dios. Ya al último ahí, pues, ahí no pudimos calificar. El objetivo era calificar al repechaje y después a liguilla. Y pues bueno, ahorita vamos a ver qué pasa después que ya se termina el contrato. Sí, de acuerdo, Israel. ¿Cómo te sientes en tu carrera en estos momentos, Israel? ¿Te sientes todavía con la potencia, la energía, la calidad de durar un buen tiempo en primera división? Y cuéntanos si todavía tienes contacto con Mazatlán o vas a estar buscando un nuevo club. Sí, la verdad, a mí se me acabó ahora el contrato. Yo era por un año y ahorita ando viendo si todavía quedarme o renovar con otro equipo. Ahorita ando checando y pues bueno, ahorita estoy a la espera a ver qué pasa. ¿Y cómo te sientes, Irra? ¿Sí te sientes todavía con esa capacidad de durar un buen rato en primera? Sí, la verdad, sí. Yo todavía me siento con ganas, con la verdad. Todavía con metas, todavía tengo para varios años más, me siento muy bien físicamente y ojalá Dios quiera pueda ahí agarrar algo. No, y le vino bien la regularidad, yo creo que,
que volviste a tener esa regularidad que te hacía falta, Mirra, para poder estar otra vez en competencia. Y la verdad, qué bueno, porque yo creo que son jugadores que tienen la calidad para poder participar en distintas posiciones, mi Diego. Yo creo que eso es bueno. Tienen una lectura de juego distinta a muchos jugadores y eso le puede permitir estar otros añitos más ahí jugando. ¿Terminaste el contrato con Mazatlán? ¿Perteneces a Mazatlán o quedaste libre o cómo está tu situación, Israel? Sí, yo quedo libre, ya terminé ahorita el contrato con Mazatlán, de hecho ahora en junio ya termino y quedo libre y ya pues ahorita a ver qué pasa en estos días, en este mes. Y claro, pues bueno, como dices, tuve ahí pues ya ritmo, tuve minutos, que era importante desde Bravos, venía jugando todos los partidos, pero después de la contingencia que se vino la pandemia, sí nos afectó que paramos mucho y pues bueno, ahorita otra vez agarré ritmo y bueno, yo me siento bien físicamente y quiero agarrar otra vez pues el nivel que tenía antes que estaba en Tigres. Oye, Ra, cuéntanos un poquito de cómo es la experiencia de ser dirigido por el jefe Tomás Boy. Muchos dicen que es una persona especial, digo, ¿cómo fue tu convivencia con él? Digo, ¿te dio él el gafet? Y si en alguna ocasión platicaste con él algo sobre, pues, la unión que tienen ustedes dos de Tigres, ¿no? Al final son históricos Tigres los dos y por alguna causa, pues, Tomás Boy nunca regresó a casa. Sí, la verdad, muy buen técnico, sí, es exigente, es, ¿cómo se llama? Muy, muy acelerado, la verdad, pero también te apoya, la verdad es buen técnico, te apoya en todo momento y pues bueno, yo estoy agradecido porque tuvo toda la confianza en mí, me dio ahí pues el gafet de capitán, que también la verdad es importante tener la responsabilidad con todo el grupo, con todo ahí todo el equipo, la verdad yo estoy agradecido con él, la verdad pues fue un técnico que me trató bien, buenos consejos, nos apoyó también en todo momento, te digo ahí pues lamentable lo que pasó, que pues ya no está en el equipo, la verdad no sé por qué razones, y pues bueno, te digo, de acá de Tigres sí platicaba, o sea, sus historias con Barbadillo, la verdad platicaba mucho, él siempre pues le gusta también platicar mucho con nosotros, y nos platicaba de todo lo que hizo en Tigres, todos los años que jugó, en la selección también, y la verdad, buen señor, buen entrenador. ¿Cómo ve, profe? ¿Usted cree que fue una mala decisión de Mazatlán destituirlo a Tomás Boy? A mí siempre me han gustado, la continuación de proyectos, Diego. O sea, porque después andas yendo para todos lados y no tienes continuidad. A mí siempre me ha gustado la continuidad, la verdad. Ahora que se habían medio establecido, la verdad, medio habían agarrado una filosofía, habían hecho importante la plaza, había habido comunicación, gente, equipo. Yo pensé que iba a continuar, ¿eh? Yo pensé que iban a dar la posibilidad de poder reforzar al equipo, de buscar hacerlo un poquito más fuerte. A mí me han platicado jugadores que han estado con él, que han dirigido, que han sido dirigidos por él, de todo esto que me dice Isra, ¿no? Que es buen técnico, es un exigente, pero se compromete con el jugador, apoya al jugador, le da libertad dentro de la exigencia. Comiso, uno de ellos me platicó que es un entrenador que es muy capaz. Entonces, bueno, desgraciadamente así es el fútbol, pero a mí siempre me han gustado el que continúen con un proceso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ¿qué pasará? ¿Qué diferencia notas de a lo mejor nuestros equipos de acá, Tigres y Rayados, América, Cruz Azul? ¿Por qué siento que cuando se van a clubes como Bravos, te pasó a ti, le pasó a mi compadre Jesús Zavala, ahora en Mazatlán? ¿Por qué los contratos son tan cortos y a pesar de que les va bien, porque tienen continuidad, tú eras el capitán, no tienen certeza de cuál va a ser su futuro inmediato? ¿Cuál será la diferencia de las instituciones acá? Llegas a esos equipos donde se acaba el contrato y ni aunque lo hiciste bien, estás seguro en tu lugar, Isra. Pues bueno, yo ahorita pienso también que los equipos quieren a chavos, quieren a gente más joven, no quieren invertir mucho dinero, porque la verdad la pandemia, pues sí hubo mucho dinero que perdieron. Yo creo que también eso, ellos también, pues ahí
les pudo, y yo creo que ahorita quieren gente joven, que es lo más importante para ellos, para que les den minutos, poder vender o por ahí que hagan un buen torneo y se muestren los chavos. Y uno pues ya casi va de salida, la verdad, pero pues bueno, nosotros tenemos la experiencia, tenemos ahí todo, como dicen, todo el colmillo que pues, en cualquier momento puedes apoyar en cualquier caso. Y yo creo que esa es la situación ahorita, que están batallando muchos después de los 30, ya piensan que eres un viejo, te dicen, o que ya vas de salida, y la verdad, sí. Yo pienso que están mal, están equivocados. Tú ves al Chapito Montes cómo está, ves a Guiñac, ves a de Rayados a Celso, ves a muchos, la verdad, que pueden, y la verdad, físicamente le meten con todo, la verdad, hasta entrenan extra para estar bien físicamente, yo creo. Y los chavos, pues, de nosotros pueden aprender de la experiencia, de los consejos, para que no se vayan por otro rumbo. Pero bueno, es decisión de cada directivo, de cada equipo, y es respetable. Ellos saben lo que hacen. A lo mejor ellos tienen otros pensamientos, pero bueno, no, es respetable, como te digo. Y nosotros, pues, hacer lo nuestro, que es lo más importante, y estar concentrado para aportar lo que nos merecemos. Gran explicación sí. La que acaba de dar Israel Jiménez. Ira, cuéntanos un poquito del Tuca, ahora que se fue de Tigres, de todo el tiempo que estuviste con él, de lo que le aprendiste. 11 años, es increíble lo que hizo Ferretti. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué recuerdo tienes del Tuca? Sabemos que en algún momento incluso hasta tuviste fricciones con él, saliste del equipo, regresaste, pero todo queda ahí, no es parte del fútbol. Israel, ¿qué nos puedes contar o qué anécdota te puedes abrir de capa para contarnos para toda la raza de lo que has vivido con el Tuca? Sí, claro, como dices, todo queda en la cancha, la verdad, todos los enojos, todas las discusiones quedan en cancha, pero fuera de cancha ya es otro tema, ya es otra situación, la verdad. Yo aprendí mucho del Tuca, y la verdad estoy agradecido por todo lo que aprendí, todo lo que me ayudó en cancha, la verdad. Es uno de los técnicos, yo creo, de los mejores que he tenido, o el mejor, te lo puedo decir, te lo puedo garantizar. Y pues le aprendí mucho y me enseñó. Y yo creo que todos los jugadores que estuvieron ahí en la década aprendieron y lo aprecian bastante por todo lo que hizo. Y yo creo, pues, ya es situación de la directiva, de ellos, la verdad, no sé el problema que tuvieron o algo, pero pues en mi opinión, era un técnico que se debería de quedar, porque ya tenían un juego ya establecido, ya sabían a lo que jugaban todos los jugadores. Yo creo que ahora que son jugadores más nuevos, les faltó más tiempo estar con él para que se adaptaran. Pues bueno, esa es mi opinión. Ya lo otro ya es situación de ellos. La verdad, yo no sé cómo esté la situación, pero yo en su momento yo estoy agradecido y contento que lo tuve por aprenderle mucho. Claro. ¿Cómo ve, profe? No, es cierto, digo, prácticamente lo terminaron de, pues todo el tiempo que convivió Isra con el Tuca, pues prácticamente lo terminó de cocinar, haz de cuenta, ¿no? Digo, sí. Obviamente traes calidad, obviamente traes capacidad, y bueno, pues ya nomás termina de darle el último brillo, como quien dice, ¿no? Me desgastó todas las rodillas, me ponen todos los partidos, eso sí. Te las tronó, literal te las tronó. El profe Horta lo mató con el tiquitiqui. También, el profe Horta, buena broma, la verdad agradecido con los dos, físicamente también, Horta, muy bueno, la verdad. Claro. Me ayudó mucho, la verdad, las pretemporadas de Memito, porque yo era un jugador como pasivo, no era muy correlón, y la verdad ahí me acostumbré. Ahorita la verdad los entrenamientos de ellos eran muy fuertes, ahorita voy a otra parte como Bravos, Mazatlán, y se me hacen pues más tranquilos, hasta yo de repente me quedo con ganas de entrenar. Yo por mi parte, pues lo mismo que ya estaba acostumbrado a los entrenamientos del Tuca y de Memo, que eran de dos horas y media, y acá nomás entrábamos una hora 20 minutos, una hora y media, yo creo máximo, te quedas con ganas, con la adrenalina, de que pues yo a veces decía, ya terminamos, como que, ¿qué onda, verdad? Pero bueno, eso es favorable para mí, la verdad, o para todo el grupo de Tigres, que pues estás acostumbrado y estás acostumbrado a trabajar. Claro. Oye Ra. Y siempre sí, la verdad, cuando saliste, ¿fue por esa contestada que le hiciste en el Estadio Azteca o no? No, la verdad... No, esos son mitos de... Ah, sí.
Por, de eso la te, gente. Por eso te invitamos, para que aclares acá, porque dicen, no, pues, son, te rayó, son mitos de mi compadre Yair Ramos. Sí, son mitos de Yair. Es compadre de Yair, a lo mejor está ahí en el rancho. A lo mejor no, está no, aquí rancho. No andan. No, pero... Oye, no. Cuéntanos cómo fue, Ira, ¿qué pasó realmente ese día en el Azteca? De hecho, ahí pues fue una discusión que tuvimos ahí al medio tiempo, y pues bueno, ya de la discusión se terminó el partido y siguió la liguilla, nos descalificaron, que yo recuerde, en un clásico, y ya fuimos de vacaciones, pero regresé, y yo regreso, pero pues ya, yo le pedí, hablé con él, la verdad, pues yo debería, de cómo se llama, le pido unas disculpas, porque yo me había equivocado, la verdad. Uno tiene que reconocer que cuando se equivoca, pues tienes que pedir disculpas. Claro. Y yo me equivoqué por enojarme de por qué me había sacado, la verdad. Pues, calentura del juego. Calentura, uno nunca quiere salir, la verdad. Uno como jugador siempre quiere estar adentro de la cancha y pues es normal, pero bueno, estamos pues ahí calientes de la situación de la cancha y uno reconoce, pero ya total, después ya otra vez como si nada. Te digo, en la cancha se quedó ahí nomás la discusión, pero afuera ya el otro día, pues ya más frío, pues ya es mejor, la verdad. Y pues bueno, la situación de que salí a Tijuana 6 meses fue porque yo venía de la lesión para agarrar ritmo. Yo venía del ligamento cruzado ahí de la rodilla, de la lesión, y él no quería que me fuera, sino que yo le pedí chance a irme para ir a jugar allá. Total, bueno. Me voy y regreso. Él fue el que también me pidió, porque Tijuana también en su momento me quería hasta comprar y quería que me quedara, pero pues yo preferí también venirme a Tigres. Ahí está, claro. Esa fue la situación, y total, ya después de ahí ya siguió Libertadores y empecé a jugar la Liga también, y los dos torneos, ya hasta otra vez volviendo otra vez las lesiones de la otra rodilla, pero bueno, nos volvimos a recuperar, gracias a Dios, y ahorita estamos al 100%. Oye, Ra, ¿y qué ha sido lo más difícil en lo que va de tu carrera? Porque has sufrido esas lesiones durísimas de la rodilla, y no sé si lo tengas más o menos en mente, seguramente no, porque quieres borrar los malos momentos, pero hoy hace 8 años sucedió esa situación que tuviste ahí con el rebanón y el partido contra Rayados, que también es de valorar cómo te levantaste de ese momento tan difícil, Ra. ¿Qué fue más difícil, levantarse de eso o de las duras lesiones que tuviste en la rodilla? No, pues de las duras lesiones de la rodilla, la verdad fue algo fuerte, porque no, yo la verdad no soy de tanto lesionarme, gracias a Dios nunca me he lesionado de un desgarre o de contractura. Yo la verdad siempre he sido muy fuerte para aguantarme todos los dolores, y bueno, esa lesión nunca se me pasó por la mente de lesionarme algo así, y la primera sí me dolió bastante, pues hasta en mi casa lloraba, pero gracias a todo el apoyo de mi familia salí adelante, de mis compañeros, amistades, la verdad me apoyaron siempre al 100%, ya la segunda fue más tranquilo, ya sabía cómo estaba la situación, y la primera sí fue la que más sufrí, más que el autogol, pues uno nunca quiere hacer esas cosas, fue un accidente, la verdad lo tomé como un accidente, y la verdad yo no me la creía, yo pues por mi juego, por mi técnica, pues uno piensa que pues, cómo pasó, pero fue un accidente que a cualquier le puede ocurrir. Sí, totalmente. ¿Usted le pasó, profe, algún autogol? No me acuerdo, pero seguramente sí, yo no era tan bueno técnicamente. No, pero acá lo importante era lo que vino después, ¿no? Ese mentalmente, cómo recuperas, cómo te vas para arriba, y digo, porque sabemos cómo se vive acá en Monterrey, la carrilla que hay entre la familia, la carrilla del barrio, la carrilla de todo eso, pero sin embargo se repone y termina siendo uno de los mejores jugadores de Tigres, ¿no? Sí, sí, la no. Verdad, lo importante siempre es lo que viene, pero la gente también, pues así siempre ha sido, siempre ha criticado y está en su derecho, la verdad, siempre han reventado, como dicen, pero yo creo que en vez de apoyar a un canterano de Tigres, no nomás a mí, sino a todos, de apoyarlo, de arroparlo, para que salga adelante, pues lo matan, la verdad, siempre...
La gente yo creo que ahí se ha equivocado en arropar al canterano, al que salga de Tigres. Es lo que yo te iba a preguntar, Isla, y qué bueno que lo tocaste, porque, bueno, a mí me tocó estar ahí con ustedes, ¿no? Mucho tiempo. Y sí, sí yo siento eso, Diego, que, ¿sí?, que hace falta más a la gente de Tigres hacer ídolos a mexicanos que han sido importantes ahí para que los extranjeros vengan y se sientan bien y jueguen bien y sean figuras. Necesitan también de una base mexicana, como lo es Dueñas, como lo es Irra, como lo es Pulido, como lo es Beto Acosta, como lo es La Palmera Rivas, como lo es o sea, toda esa gente, Viniegra, el Quito Viniegra, que hizo jugar a todos ahí en medio campo, y sin embargo no le dan esos valores, ¿no?, a ese tipo de jugadores. A ver, seguramente, profe, te van a decir la afición que sí, pero mira, te lo está diciendo alguien de adentro, que dicen, a veces sí se les carga la mano un poquito más a los canteranos, a los chavos mexicanos, a los que están luchando por un espacio. Toda esa generación que nombró el profe Turrubiates y Ra, yo creo que ha sido la generación dorada de la cantera de Tigres, todos ustedes. Pero ¿hace cuánto que no sale uno, Irra? ¿Qué habrá pasado en la cantera de Tigres? ¿Por qué tendrá 6 años, 7 años que no sale uno como ustedes, todos los que nombró el profe Turrubiates? ¿O será realmente que no había oportunidades? No, siempre ha habido oportunidades. Yo creo que pues también son épocas diferentes. La verdad, nosotros nos tocó una época grandiosa, fuimos afortunados, gracias a Dios, y se nos dieron las cosas. Yo creo ahorita piensan que los muchachos van a hacer lo mismo que nosotros, y pues no, cada quien tiene que escribir su historia, tienen que llevarlos de poco a poco, y ahorita yo creo a los chavos los exigen mucho, no nomás a lo mejor el entrenador, sino toda la gente, es lo que te digo, le dan mucho peso al canterano, cuando en otro país yo creo, si un mexicano va, lo tratan, o sea, o le exigen mucho, lo tratan yo creo hasta a veces mal, batallan para adaptarse, y acá no, acá es al revés, acá apapachamos mucho a los que vienen de afuera y a los jóvenes, y más de casa que son, tienen que pues arroparlos más, apoyarlos más. Y pues, no es una excusa o algo porque no salen los muchachos, sino que es algo que hasta nosotros sentimos. Yo he visto comentarios hacia Dueñas, porque yo pues todavía sigo a Tigres, sí, de donde esté, y que a Dueñas lo revientan mucho, pero pues no se acuerdan todo lo que les dio. La verdad, es algo que pues uno dice, pues ¿por qué se ponen así en vez de apoyarlo y sacarlo adelante? Y pues bueno, lamentablemente pues es así. Ojalá Dios quiera cambie todo y los chamacos o muchachos puedan demostrar todo lo contrario para demostrarle a todos que sí se puede sacar más gente joven. Sí, de acuerdo. ¿Y sueñas con regresar en algún momento a Tigres o ya lo ves complicado para terminar tu carrera? Sí, claro, yo creo es un sueño regresar, la verdad que uno siempre quiere regresar donde fue feliz, uno siempre quiere regresar donde empezó, la verdad pues yo empecé desde fuerzas básicas, desde academias, desde escuelitas, imagínate, uno siempre quiere regresar acá a retirarse, la verdad fuera lo mejor, yo creo que es como un sueño regresar y retirarte acá en tu casa. Profe, ¿qué hacemos para que le abran la puerta a Israel y ahora que no tiene contrato, un contratito, dos, tres añitos y a colgar los botines? Sí, no, claro. Siempre es bueno el hecho de poder ser agradecidos de ambas partes. Ahora lo está diciendo Irra, bueno, pues si me dan la oportunidad de poder regresar, ¿por qué no? Y también el club, digo, ¿por qué no regalar? No tenemos lateral derecho, profe, ponen a Aquino de lateral derecho, fíjate. Y por ahí cayó el gol en Atlas. No hagas cosas para que diga Irra, no lo comprometas, güey. Pero yo lo voy a decir, no, digo, sí, es así, digo, ¿por qué no ser agradecidos las dos partes? Ojalá se pueda hacer porque fueron chavos que se los merecen, digo, a mí me tocó vivir con ellos todo eso, o la mayoría de eso, y por qué no devolver un poquito también lo que te dieron ellos. Yo creo que puede ser y sería padre, ¿no?, el hecho de poder terminar los chavos que ahí iniciaron su carrera, estaría padre. Sí, la verdad, sí, para lo mejor, para uno, hay, ¿verdad? Hay que hablar ahí con el señor Culebro. Bueno, Mirra, pues prácticamente nos estamos yendo, pero ¿qué le quiere decir a la afición? Yo sinceramente, Mirra, te lo digo de todo corazón como amigos que tengo la oportunidad de serlo, la gente te quiere, al menos yo en el Volcán he escuchado muy, muy pocos malos comentarios hacia ti, te recuerdan todos los títulos, ¿tienes en mente, Irra, todos los campeonatos que ganaste?
Sí, la verdad, sí, siempre. ¿Cuántos pues, fueron? ¿8? De Liga fueron 5. Fíjate. De Liga, más cinco. Copa. Copa, campeón de campeones y Superliga. Y me faltó la Conca Champions, la última que ganaron. Y la medalla de oro en Londres, no se diga, imagínate. Juega sí, aparte con la selección. Qué cosa, profe. Bueno, profe, ¿algo con lo que se quiera despedir de Israel, profe? No, digo, la verdad, que siga como está. Digo, Irra sabe lo que sí. Lo aprecio. Los chavos que se ganaron ese trabajo, es parte de ellos nada más. Y que bueno, tarde o temprano, yo creo que sí va a regresar. Yo creo que tarde o temprano puede regresar para culminar lo que ahí mismo empezó. Entonces, que eso sirva como motivación para seguir buscándole, tocar puertas para poder seguir haciendo lo que a uno le gusta, que se anuncie sí. A no retirarse. Gracias. Y de hecho, también tuve de profe al profe Turrubiates y a Pepe Treviño. Y la verdad, también ellos excelentes. Aprendí también bastante con ellos. También ahí de repente me ponían de lateral o de contención. Exactamente. Y pues bueno, el profe también Turro, nos conocemos de mucho tiempo y la verdad también estoy agradecido con los dos, con Pepe Treviño y con profe Turro, porque me ayudaron también mucho en aprender, en ser más, más activo, más prendido, más, ¿cómo se dice? Más con esa certidumbre. Intenso. Intenso, más intenso, más claro, intenso. Esa era la palabra, más intenso. Yo era más pasivo, la verdad. Y esa intensidad era que a mí me faltaba mucho, pero gracias a ellos también la recuperé la intensidad. Y bueno, gracias a Dios se dio toda la carrera que he hecho. Y pues bueno, Dios me ha dado, yo creo, mucho de lo poco que he tenido. Gracias a Dios. Hoy le mandamos un abrazo a Pepe Treviño, por cierto, que está ahí en Rayados. Sirra, antes de que te vayas, dame ¿cuál es tu final? ¿Qué crees que pueda suceder en esta liguilla? ¿O quién es tu favorito para campeón? Pues bueno, yo veo fuerte a América y Cruz Azul, América. Yo creo son los equipos ahí más fuertes que ahorita yo me enfrenté y me ha tocado, la verdad. Yo creo ellos son los favoritos que se puedan llevar ahí el campeonato. Mira, ¿y qué me dices de mis Rayados, Irra? ¿Cómo los ves? Sí. Te agüitaste, güey. Sí, me agüitó, yo pensé que decía Rayados. No. Yo, ¿cómo se llama? Favoritos para mí es América o Cruz Azul. Muy bien, excelente, Mirra. Pues te mandamos un abrazo, compadre, ahora sí, para que te puedas quitar tu camisa y echarte clavado allá en Santiago, Nuevo León, allá por el barrial. Igualmente, salud a todos. Gracias, allá. Saludos. Pronto nos vemos. En unos 2-3 añitos vas a andar de este lado, Irra. Si Dios quiere. Vamos a ver. Acá lo esperamos. Gracias. Abrazo, Irra. Israel Jiménez, el piloto Jiménez, en Turro y Diego. No, sensacional plática, profe, de Israel. Y qué bueno que se dio ese lapsito ahí, estando en familia, ahí en su quinta gusto, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Digo, cuando uno está de vacaciones, que fue jugador, pues la verdad no sabes si es lunes, martes, miércoles o cuando tú quieres disfrutar el día a día con tu familia, estar ahí echándote, como tú dices, unos clavadazos con tus hijos, tu esposa, tus papás, todos. Entonces, pues qué bueno que nos regaló unos minutos para platicar, y platicó bien, platicó de todo, sacó la duda de que si lo habían corrido por esa discusión. Él dijo que no, que él pidió salir incluso, que el Tuca no quería que se fuera en ese momento, él pidió para ir a jugar, y luego el Tuca lo pidió de regreso porque Tijuana lo quería comprar. Entonces, ahí se dijo lo que la gente quería saber, y se dijo clarito, ¿no? Totalmente, profe, totalmente. Pues ojalá que encuentre contrato, porque pues dijo, anda sin contrato libre, ahí está. Para sí, la raza que quiera un lateral derecho, un contención, un plurifuncional, experimentado, ahí mira, está hasta Israel Jiménez. Hasta para el Cruz Azul, hasta para esos equipos. El Chagui sigue jugando de lateral, que no pueda jugar el Chagui Martínez, que no juegue mi Israel Jiménez. Es correcto. Profe, deme su pronóstico para mañana, los partidos de liguilla, profe. Mañana arranca la liguilla con Pachuca ante el América. Pronóstico, profe. Mañana empatan 1-1 en Pachuca. ¿En Pachuca 1-1? Sí, mañana sería en Pachuca. Muy buen resultado sería para el América. Y el otro partido del sábado es Atlas. Sí.
Atlas Puebla, ¿verdad? ¿Es correcto? Atlas Puebla, sí. ¿Ahí con quién va usted, profe? Híjole, qué buen partido ese, digo. Está parecido. Ese parecería partido del descenso, pero sí, es de liguilla. No, no. Y ¿sabes qué? Son de los equipos no predecibles, poco predecibles, o sea, que te dan unos bandazos, te dan unos partidos, luego te dan, o sea, como que no está muy definido el nivel de esos dos equipos. Te pueden dar el gran partido como te pueden dar el partido aburridón, pero me agradó más el estilo de juego de Puebla que de Atlas, como agradar, ¿no? Como que okay. le puso más chispa al torneo el de Puebla. Entonces, en general, profe, ¿usted cree que pasa, entiendo, América, que va a ganar la serie? Sí. ¿Puebla? Sí. Ahí está parejo, pero sí. Puebla. Va un poquito con Puebla. Cruz Azul, Toluca. Cruz Azul. ¿Y Monterrey, Santos? Monterrey. Entonces, usted va con los primeros cuatro. Sí. Para usted, las semifinales serían Cruz Azul, Monterrey, América, Puebla. Sí, y ahí quién sabe. Ay, no me, ahí pregúntame cuando lleguemos. Bueno, yo creo, profe, mis pronósticos es que va a ganar Cruz Azul. Sí. Pachuca le va a hacer la maldad a América. Voy con Pachuca. Es una sorpresa, ¿eh? El Atlas le va a ganar al Puebla. Vi bien al Atlas en el repechaje contra Tigre. Sí. Y voy con Monterrey. Y Santos no le da la sorpresa a Monterrey. Yo espero que no. con todo y mora. Y entonces mis semifinales serían Cruz Azul Pachuca. Okay. Ese ya fue una final. Sí, sí, sí. ¿Y Atlas, Monterrey Atlas? Ah, la quieres fácil. Estás arando el caminito, hijo de guachín. Y luego la final, Monterrey Pachuca, la revancha. 2016. Para que salga Cruz Azul y que quede ahí. Y que sea la final acá, aparte. No. Y a ese Kims. Está todo fríamente calculado, profe. Sí. Está bien. Bueno, ¿no? Profe. Estudiado. Es un gustazo, profe. Le mando un abrazo. Igual, gracias. Ahí nos vemos. Gracias a toda la gente que estuvo aquí en Turro y Diego. Restaurante Dávila's House. Marque. Nogalar. El mejor restaurante de carne asada. De empalmes, de salchichas, de quesadillas, de parrilladas, de pollo, de carne, desayunos incluso desde las 7 de la mañana, Restaurant Dávila's House Nogalar. Servicio a domicilio, servicio en comedor, servicio en eventos especiales. Marque, está en pantalla, 81-83-52-15-17 y 81-83-52-8181. Restaurant Dávila's House Nogalar. Gracias, buenas noches, raza. Gracias, Diego. Nos vemos. Pásale bien.